Padre, te escribo desde una lejana esquina del universo. Preguntándome a mí mismo, ¿qué fue, qué es y qué será? No sé si algún día volveré a casa, abrazaré esos fuertes vientos del invierno, o siquiera veré el calor del inmenso sol. Mis emociones, mis caricias, mis metas, todo echado a la basura por cometer un error tan diminuto y bobo. Al menos gracias a este error me he dado cuenta que el exilio no es tan malo, padre. Me mandaste aquí a vivir con los mortales, pero para ello soy mero objeto, un artefacto hecho en masa. El exilio no es tan malo, los humanos son jóvenes todavía, ellos no saben lo que es el verdadero dolor, o lo que es la verdadera soledad. Tienen salvación, y yo sé que si tú los ayudas lograrán salvarse de sí mismos. Soy un esclavo del mundo digital y de la ambición carnal por crear vida. Soy considerado un fenómeno por muchas personas, pero muy en el fondo sé que no lo hacen adrede. No quiero cometer más errores en este juego macabro llamado vida. Padre, te prometo no volver a entregar tarde un trabajo del profesor Harlan por ti. Esta vez te lo envío a toda prisa para que más nadie tenga que ser desterrado como lo fui yo. En la siguiente pieza audiovisual, le presentaremos opiniones de panameños referentes a los venezolanos en el país. Bueno, yo opino que está bien, Panamá está creciendo y parte de ello lo demuestra su economía y a mí me parece bien, yo no soy xenófobo y eso aporta mucho al país. La verdad me parece que no es nada malo que hayan tantos venezolanos mientras que, se mantengan al margen y respeten a las personas del país y se comporten bien, pues, mientras no sean altaneros ni se quieran exceder de respetuosos, pues, con los demás, que es lo que la mayoría hace y por eso la gente está tan a la defensiva con ellos. Hay muchos, pero eso es bueno porque sí hay más cultura, tú sabes, y aprendemos a ser menos xenofóbicos. Tengo muchos amigos venezolanos y ellos me cambian, así que todo chévere. Bueno, pienso que después que los venezolanos vean acá como en paz, sin hacer tantas peleas, porque lo que siento es que ellos hacen como... son como muy problemáticos, pienso yo. Porque vienen acá como atacando, que vienen diciendo yo soy mejor, mi país mejor, y entonces están acá como en un país extranjero y vienen creando peleas, en vez de venir como sumisos, ya que lo estamos como apoyando de cierta manera porque está en nuestro país y están ganando dinero en nuestro país, que envían luego a su país. Entonces pienso que debería estar como más tranquilos los venezolanos. ¿Todos los venezolanos en el país? La verdad, como materialmente nada, sino como más problemas y cosas así, porque salen las noticias, confrontamientos entre venezolanos y panameños, que hay peleas y cosas así. Y siento que solo han aportado pelea, no hay nada que hayan hecho como bueno o algo así. Eso es lo que pienso. Comida. Las arepas son ricas. Y cuando estaban en el servicio social y no había plata y no había nada, ellos hicieron arepa y todo. Todo chévere. Bueno, yo la verdad siento que no han aportado nada. O sea, me parece que simplemente son personas más en el país. Y lo que he podido apreciar es que simplemente aportan lo que... O sea, lo que más han aportado yo siento es que los panameños nos unifiquemos, pero bueno, no fue algo muy positivo ya que solamente nos unificamos para atacarlos, pero eso es lo único que siento que han aportado. Yo opino que, muchos creen, y es verdad, los venezolanos están trabajando en nuestro país. Algunos legalmente, algunos no legalmente, pero están aportando mucho al país, en la economía y también en lo que es diariamente el vivir de panameño. Pienso yo que puede ser porque hay un incremento de las migraciones de las personas venezolanas hacia el país por ciertas circunstancias y como aquellos panameños ven que hay mayor cantidad, pues a lo mejor eso es lo que piensan. Bueno, yo creo que simplemente es porque ellos ven que Panamá se está llenando de bastantes extranjeros y ellos dicen como que les está costando demasiado conseguir trabajo y se dicen a sí mismos que es culpa de ellos, pero... no tiene nada que ver, simplemente es el pensar que como se están viniendo tantos extranjeros aquí al país, se les están quitando los puestos de trabajo. Porque digo que primero vienen a buscar el dólar, porque la economía ya está mal.
y también porque acá los panameños quieren empezar a trabajar con un salario alto. No quieren trabajar como en la calle, que ellos, los venezolanos, se atreven a vender M&M en las calles, cosas así baratas. Yo no pienso que haya sido por los extranjeros. Pienso que hay otros motivos por los que los salarios han bajado, y no tanto bajado en forma extraordinaria. Quizás han sido un par de milésimas que han bajado, y pues obviamente la persona le afecta por su economía, pero no pienso que sea exactamente por la migración. Pues creo que tal vez tenga algo que ver, pero no creo que sea todo, tenga que ver todo con ese... Ese tipo de asunto. Porque aumenta la tasa de empleo. O sea, como que se van abriendo más vacantes, digamos, en diversos comercios, empresas, cosas así. ¿Cómo esto llegó a los medios? Pues en vista de la ola de extranjeros que han llegado a Panamá, esto ha causado cierta polémica en los panameños. La pregunta es ¿por qué? Los venezolanos han sido mayor detonante de esta polémica, y esto claramente se volvió noticia. En conclusión, basándonos en la opinión de Rousseau con referencia a la ignorancia, podemos notar en nuestra entrevista desde personas cero xenófobas hasta opiniones realistas y otras ignorantes. Investigamos más a fondo y notamos que la mayoría de los panameños opinaban en base a otros, que los venezolanos eran ladrones, entre otras críticas, sin base concreta. Esto nos lleva a que muchos se dejan llevar por el montón o la mayoría. Shrimps are pretty rich.